Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a Visión Directa. Gracias por acompañarnos en este sábado. Dentro de las informaciones que trataremos cuentan que ministro de Relaciones Exteriores defiende acuerdo marítimo con Países Bajos tras indicar que República Dominicana gana 11 millas náuticas cuadradas de mar. Ministerio de Interior y Policía informa sobre la desarticulación de una presunta red dedicada al robo de municiones dentro de la Policía Nacional. Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo afirma que ajustes económicos que realizará el gobierno van dirigidos a reorientar el gasto, no a reducirlo. A continuación, las imágenes y las declaraciones que formarán parte del contenido de esta noche. Ganamos mar. Para ser exactos, ganamos 11 millas náuticas. Recuerden que no se trata de bajar el gasto, se trata de reorientar el gasto. Ser presunto autor de haber ultimado a tiros a 5 personas y herir a otras 6. Me estaba matando a golpe, él cogió el cuchillo para matarme. En el forcejeo fue que se... Ahora pasó eso con la hija mía, puede pasar con otra también. Iniciamos las informaciones de esta noche. Y el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, justificó el acuerdo marítimo con los Países Bajos, indicando que República Dominicana gana 11 millas náuticas cuadradas de mar. En rueda de prensa, el ministro de Relaciones Exteriores explicó que la firma del acuerdo, que tuvo lugar el 5 de julio del 2021, establece un marco regulatorio para la delimitación del mar territorial y derechos de explotación, contribuyendo de manera significativa a la estabilidad regional. Álvarez resaltó que el acuerdo se alcanzó aplicando el principio de equidistancia y siguiendo la experiencia previa de negociaciones con Colombia y Venezuela, lo que fortaleció la posición de la República Dominicana en el proceso. Dentro de los beneficios, el canciller expresó que el acuerdo garantiza que República Dominicana preserve su condición de Estado archipiélago, obteniendo claridad sobre su suelo y subsuelo marino, así como sobre su zona económica exclusiva y derechos de pesca. Este avance permite además la exportación y explotación de estructuras geológicas y yacimientos minerales, asegurando que el país mantenga control sobre sus recursos naturales. Declaró que esas personas que andan diciendo que el gobierno cedió mar no saben de lo que están hablando y le están haciendo un flaco servicio a la democracia porque no han hecho la debida diligencia de enterarse realmente de lo que se está haciendo. No tengo otra manera de decirlo más que en lenguaje llano y sencillo. No saben de lo que están hablando. A esas personas que dicen que regalamos mar, eso es totalmente falso, de toda falsedad. Pero no solamente no regalamos mar, sino que en las negociaciones ganamos mar. Escuchen bien, ganamos mar. Para ser exactos, ganamos 11 millas náuticas cuadradas. 11 millas náuticas cuadradas, que son equivalente a 37 kilómetros cuadrados si fueran en tierra, en terrestres. Fue lo que adquirimos a través de la negociación.
También recordó que este acuerdo fue respaldado por el Tribunal Constitucional, que lo declaró por sentencia acorde a la Constitución de la República Dominicana, en la que dictaminó que el principio de equidistancia aplicado para definir los límites territoriales es la solución más equitativa para la delimitación territorial marítima entre ambos estados. Roberto Álvarez expresó además que la negociación entre ambos estados se dio bajo los parámetros de la Convención de las Naciones Unidas para los Derechos del Mar. No define ni menciona cómo se lleva a cabo un proceso equitativo de delimitación, por lo que según la jurisprudencia, para llegar a una solución equitativa se requiere construir una línea media equidistante, verificar si existen circunstancias relevantes o especiales que perjudiquen trazar esta línea y que no haya desproporcionalidad que exceda de 9 a 1. Hubo una conversión de los datos de las coordenadas geográficas antiguas a la conversión basada en el sistema global geodésico. El sistema antiguo estaba basado en coordenadas de longitud y latitud hecha en trazos. Se convirtió en el 1984 al sistema ese que le mencioné, basado en el GPS. Y al hacer esa conversión, nos dimos cuenta de que había un cambio en esas coordenadas geográficas antiguas y que obviamente nos favorecía. Entonces ahí vino la negociación y esos fueron las coordenadas que se adoptaron y que negociamos en el acuerdo con Países Bajos. Álvarez indicó además que el acuerdo está pendiente de ser enviado y aprobado por el Congreso Nacional para que él mismo sea oficial. Señaló que una vez el presidente lo deposite ante el Poder Legislativo, el gobierno irá a explicar los pormenores técnicos del mismo. Y el Ministerio de Interior y Policía informó sobre la desarticulación de una presunta red criminal dedicada al robo de municiones a lo interno de la Policía Nacional con fines de venderlas a particulares. El ministerio indicó en un comunicado que una investigación liderada por los organismos de inteligencia del Estado y con el respaldo del director de la policía, el mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, reveló que los involucrados en estas actividades ilícitas incluyen tanto oficiales superiores de alto rango como subalternos. La nota señala que los hallazgos de la investigación fueron remitidos al Ministerio Público para que se inicie el debido proceso legal. Esta acción es parte de un compromiso firme con la legalidad del fortalecimiento de los mecanismos de justicia en la República Dominicana, garantizando que los responsables enfrenten las consecuencias de sus actos, dijo la entidad en el comunicado. Y tras ser extraditado con la colaboración de la Interpol, fue puesto en arresto por la policía y el Ministerio Público aquí en Santiago, luego de su arribo por el Aeropuerto Internacional del Cibao, un hombre de 26 años, presuntamente implicado en el homicidio de 7 personas y de causar heridas a otras 6. Se trata de Andri Josué Vargas Núñez, quien fue detenido al llegar al país tras haber sido deportado desde Estados Unidos, donde se encontraba bajo custodia. Se informó que el detenido era buscado bajo orden de arresto por su presunta implicación en un tiroteo que resultó en 5 personas muertas y 6 heridas en el sector La Yagüita del Ejido en noviembre del 2022. El trágico incidente tuvo lugar durante una fiesta clandestina en el contexto de un enfrentamiento entre bandas delictivas. En el curso de las investigaciones, Vargas Núñez fue identificado como uno de los principales sospechosos, según la policía, quien junto a Carlos José Núñez Díaz, alias Gambao, y Giancarlos Cruz Martínez, alias Coquito, habrían cometido estas acciones. Estos ya fueron sometidos a la acción de la justicia. El historial delictivo de Vargas incluye otra orden judicial por la muerte de Armando Ismael Ramírez del Rosario y José Ramón Tavares,
así como por un ataque en el que resultó herido el sargento de la Policía Nacional, Starling Jiménez Mendoza, en el sector Suelo Duro de Santiago, en mayo del 2022. Entre los casos que se le imputan está ser presunto autor de haber ultimado a tiros a 5 personas y herir a otras 6 en el sector La Yagüita del Ejido en noviembre del año 2022. Este hecho cometido junto a los nombrados Carlos José Núñez Díaz, alias Gambao, y Giancarlos Cruz Martínez, apodado Coquito, ambos ya sometidos. Además, se le acusa de la muerte de otras 2 personas y herir a un sargento de la institución del orden en mayo del año 2022, también en el sector Suelo Duro de esta ciudad de Santiago. También la policía detalla otros antecedentes por atracos en el año 2018. Este hombre fue remitido al Ministerio Público para posterior conocimiento de medida de coerción. Y una mujer presuntamente le quitó la vida a su concubino de una estocada en el pecho en un hecho registrado en el sector Buenos Aires, al norte de Santiago, luego de que supuestamente sostuvieran una riña. La mujer, identificada como Fanny Georgina Peña Hiraldo, 37 años de edad, indicó que no es responsable de causar la herida que le provocó la muerte a su pareja, Ángel Miguel Rodríguez Parra, de 33 años, indicando que en medio de la presunta riña, él mismo se clavó el cuchillo. Él me estaba matando a golpe, y él cogió el cuchillo para cortarme. En el forcejeo fue que se... Él mismo, yo ni sabía dónde él estaba cortado, ahora fue que a mí me dijeron. Entonces, si fui yo, supuestamente, yo tengo que saber dónde tenía la herida. Ya fue detenida de manera oportuna Fanny Georgina Peña Hiraldo, de 33 años de edad, quien está siendo acusada de haber ultimado de una estocada a su pareja Ángel Miguel Rodríguez Parra, de 30 años de edad, en un incidente ocurrido en el sector Buenos Aires de esta ciudad por presuntos alegados motivos pasionales. De acuerdo a la denuncia o al informe policial, estos se encontraban compartiendo en un centro de diversión. Los mismos, de acuerdo a las investigaciones, estaban en estado de embriaguez y al llegar a la residencia continuó una discusión y una disputa, terminando con el desenlace de la muerte de Ángel Miguel Rodríguez Parra. También vecinos la defienden, indicando de que supuestamente era víctima de violencia de género. La educación mía no es para maltratar a ninguna dama. Y ese hombre estaba impuesto a maltratarla. Ella estaba preñada, estaba muy contenta anoche. Para un desgraciado venir a darle golpe a una mujer. Yo tengo 4 niñas y no quisiera que en esta vida ningún maldito hombre me le ponga la mano a una hija mía. Cualquier hombre. Sí, ella está embarazada y de verdad que estoy triste porque ella era amiguita mía también. Y ella era buena, ella era bien con todas las personas. Ella era una mujer alegre. Lo que pasa... No, eso mismo, que él vivía maltratando la golpe cada rato. No sabían que esa muerte iba a ser así. Porque ellos discutían, pero di que no así, para tanto, nada. No pensaban que iban a llegar a esa etapa. Esa mujer ya fue remitida al Ministerio Público para conocimiento de medida de coerción. La misma fue aplazada a los fines de practicarle una prueba de embarazo, ya que está segura que está en estado de gestación. Y una pareja fue encontrada muerta en el interior de su residencia en el municipio de Higüey, provincia La Altagracia. Hasta el momento se presume que la muerte es por envenenamiento. Los cuerpos de Mensa Cristina Frontán Araujo, de 35 años de edad, y Héctor Eduardo Familia, de 44 años, fueron hallados en la cama, uno encima del otro, en la calle José Martí del sector Cambelén. En el lugar del suceso, la policía científica encontró un vaso de aluminio y un pozuelo con un líquido aún no indeterminado. Hicimos nuestro levantamiento, una pareja, y vamos a hacer el procedimiento del lugar para mandarlo al INACI y así determinar la causa de muerte. Hay que estar hasta ahora indeterminada, no sabemos. Por eso se va a hacer la necropsia. Tanto los cuerpos como los objetos fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses para la realización de los análisis correspondientes y determinar las causas reales de sus muertes. Y
En medio de llanto y reclamos de colocación de una malla perimetral en el canal de riego Ulises Francisco Espaillat, fueron velados los restos de una niña de 4 años que murió ahogada junto a su abuelo al perder el control del vehículo que conducía y caer a las aguas de este canal la tarde del pasado domingo. El llanto de los padres de la niña Erisleidy Noelia Almonte rodearon su ataúd. La madre establece que la muerte de la niña es fruto de la desatención de las autoridades ante el reclamo de la colocación de una malla perimetral en el canal, ya que son decenas las personas que han perdido la vida al caer a sus aguas de manera accidental. Ahora pasó eso con la hija mía, puede pasar con otra también. No es con la primera que pasan, ha pasado con varios ya. Ese canal no es un arroyito, ese canal, ese es un río. No un río cualquiera, sino un río de agua viva, porque fue hecho, pero fue con mucha presión. Entonces tiene que ver la autoridad, tiene que tratar de que tengan una consideración máxima, que valga la pena. Día a día, niños de 5 años, de 7 años, 8 años, los míos tienen 10 y 8, pero hay otros padres de familia que lo tienen de menos edad y por ahí que caminan diario. Eso es lamentable el caso. Yo me siento, mira, rota por mi vecino, y por la nena que le tenía bastante cariño y aprecio. Junto a la pequeña también pereció su abuelo José Antonio Almonte de 51 años, quien cayó al canal tras perder el control del vehículo en el que se transportaba junto a la niña. Su cuerpo fue velado en una funeraria aquí en Santiago el pasado martes en espera de la llegada de parientes que residen en el exterior. Lo tienen en una funeraria. A mí me dijeron que iban a durar 4 días, está preparado. Los restos de la niña Erisleidy Noelia fueron sepultados en el cementerio Cristo Está Vivo del sector El Ingenio.